Estados Unidos. Muchos preguntan buscando respuesta, muchos anhelan buscando consuelo. Jesús, tu Rey y Señor, no busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida está en Jesús. Muchos anhelan buscando consuelo, todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador, ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final del secreto de la vida lo tienes. Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador, ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida está en Jesús. Quiero unirme a todos los que ya les dieron una muy especial bienvenida. A todos ustedes. Me siento muy feliz de ver a todos mis amigos y a mis hermanos y a mis hermanas y a mis tíos y a mis primos y a mis sobrinos y a mis padres y a mis madres y a toda mi familia, porque ustedes son mi familia. Y quiero darles una bienvenida muy especial, no solamente a ustedes que están aquí en este lugar, aquí en Beaverton, que es una ciudad que pertenece al área metropolitana de Portland, Oregon, sino también a todas las personas que nos miran por medio del canal Esperanza TV, un canal que trae esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Así que queremos saludar a aquellos que están en otros países y queremos darles una muy cordial bienvenida. Sé también que hay un grupo de iglesias, iglesias pentecostales allá en Marawa y en Seattle. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y todos nuestros amigos que nos miran en todo el mundo. Bienvenidos a Secretos de la Vida. Secretos de la Vida. ¿Qué es la vida? Hay mucha gente que define la vida, pero muy pocos saben vivir la vida. Y yo quiero comparar la vida con un candado de combinación. Ninguno de ustedes puede abrir este candado. Solamente hay una sola persona en todo este salón que puede abrir este candado. Soy yo. ¿Saben por qué? Porque yo soy el único que conoce la combinación, la secuencia de números, la clave, el secreto para abrir
este candado. Muchas veces nuestra vida es como un candado de combinación. Y muchas veces tú te sientes como aprisionado, te sientes como que tienes una gran cadena en el pie. Y tienes un candado allí que te tiene preso. Y tú quieres caminar, pero no puedes. Y quieres correr, pero no puedes. Y quieres volar, pero no puedes. Y quieres alcanzar tus sueños. Y quieres hacer grandes cosas en la vida. Quieres ser feliz. Y no puedes porque estás aprisionado con una cadena que tiene un candado del cual tú no conoces la clave. Así era mi vida. Yo también tenía un candado en mi pie. Y yo buscaba ser feliz y buscaba la vida y buscaba identidad y no la encontraba por ningún lugar porque yo no conocía la clave. Ninguno de ustedes puede abrir este candado. Esa es la primera declaración que yo hice. La segunda declaración que voy a hacer en esta noche es que todos ustedes pueden abrir este candado. Si yo les doy el número y yo les digo, tienes que darle tres vueltas y parar en el número 27 y luego le das media vuelta a la izquierda y paras en el número 1 y luego le das una vuelta más a la izquierda y paras en el número 21. Y entonces lo que va a ocurrir es que el candado se abre. Ustedes van a escuchar un clic, se abrió el candado. Eso me sucedió a mí. Yo estaba aprisionado, tratando de vivir la vida sin ningún tipo de identidad. Tenía una cadena en mis pies. Hasta que un día yo descubrí la clave. Descubrí el secreto de la vida. Y mi vida hizo clic. ¿Quieres que tu vida haga clic? Necesitas entonces conocer el secreto de la vida. El secreto de la vida, pero saben que todo el mundo busca alargar la vida. Los seres humanos quieren por todo medio vivir más. Nadie quiere morirse. ¿Hay alguno en esta noche que quiere morirse? No levante la mano. Pero el ser humano desea la vida, desea vivir. Y hace cualquier cosa por vivir. En el siglo pasado, el promedio de vida era de unos 47 años. La mayoría de la gente vivía unos 47 años. Ahora, en el año 2009, el promedio de vida es de 80 años. 80 años. Y los hombres ahora están haciendo planes para alargar esa vida porque todo el mundo quiere vivir más. Nadie se quiere morir, nadie se quiere poner viejo. Hace poco murió una señora que era considerada la mujer más de más edad en los Estados Unidos. Se llamaba Gertrudis Bynes. Murió a la edad de 115 años. ¿Hay alguno aquí que le gana? 115 años. Y hay algunos por ahí que tienen entre 113, 114 años. Y la gente estaba tratando de alcanzar el secreto de la vida, alargar la vida. Porque nadie se quiere poner viejo. Nadie.
Es más, la palabra viejo es una mala palabra para mucha gente. Es una mala palabra. Claro, en algunos lugares lo dicen de cariño, mi viejito, mi viejita. Pero los seres humanos quieren la eterna juventud. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado la clave, el secreto para la vida larga, para la vida buena, para la vida feliz y la vida eterna. Porque nadie quiere morirse. Y claro, preguntarle a una persona cuántos años tiene es casi un insulto. ¿Han notado ustedes eso? Es casi un insulto. Especialmente si se le pregunta a una dama, ¿cuántos años tienes? Eso es peligroso. Las únicas personas del sexo femenino que yo he visto que no importa que le pregunten la edad, están felices y contentas de decir qué edad tienen, son los niños y los jóvenes. Yo le pregunté a una niñita, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, tengo 5 y voy para 6. Y si le preguntas a una niña de 12 años, ¿cuántos años tienes? Ella te va a decir, tengo 12 y voy para 15. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de 15 años que yo quería aparentar mayor, quería aparentar más edad, así es que me pintaba, yo tenía unos bigotitos, así una sombra de bigote, no era bigote, una sombra de bigote. Y yo quería aparentar de más edad, porque entendía que a las muchachas les gustan los hombres de maduros, ¿no? Y así que yo tomaba betún de limpiar zapatos y me ponía en el bigote. Y eso no olía muy bien, pero no se notaba, especialmente en las noches. Los niños son los únicos que quieren tener más edad. Es más, los niños son los únicos que si usted le pregunta cuántos años tienes, ellos son los únicos que cuentan los años en fracciones. Por ejemplo, le pregunté a una niña, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 5 y medio. La gente no se quiere poner viejo. Eso es una mala palabra. Todo el mundo quiere vivir la vida. ¿Quieres tú vivir la vida? ¿Quieres vivir la vida? ¿Saben que los científicos están haciendo ahora experimentos científicos tratando de encontrar la forma de cómo alargar la vida? Y lo están haciendo por medio de manipulación genética celular. O sea, es un plan de hacer que las células del cuerpo no mueran, sino que se sigan reproduciendo constantemente. También han ideado una forma de fabricar partes del cuerpo humano, partes y órganos del cuerpo humano. Quiere decir que ya si tu corazón se daña, tú puedes ir y comprarte un corazón y te dan un corazón nuevo. Si se te daña el hígado, puedes comprar un hígado y ponértelo. Si se te daña cualquier parte del cuerpo, la idea es que dentro de muy poco tiempo, cualquier parte del cuerpo que se dañe, te la pueden reparar. Es más, ya hasta han hecho trasplantes de cara. Imagínense lo que es eso, trasplantes de cara. Ya yo puedo imaginarme a una mujer que ya está casada con su marido por 30 años y de repente lo mira y le dice, hijito, yo creo que es tiempo de que vayas y hagas un trasplante de cara. Es tremendo lo que está haciendo el ser humano. Además de eso, los seres humanos, los científicos,
están tratando de inventar, ya inventaron un robot bien pequeñito que entra al cuerpo humano y mata las enfermedades. Y dicen ellos que los niños, las personas que van a vivir 1000 años, ya nacieron. Ya están vivas las personas que van a vivir 1000 años. Porque en los próximos 50 años, los avances científicos serán tan grandes que ellos van a poder alargar la vida hasta 1000 años y posiblemente la vida eterna. Vida eterna. Qué interesante. La gente busca la vida eterna, pero lo interesante es que buscan la vida eterna sin Dios. Y sin Dios no hay vida eterna, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El único que puede dar vida larga, vida vigorosa, vida feliz y vida eterna es el Señor Jesucristo. Nadie más, los hombres pueden tratar, pero no pueden dar vida. Solamente Jesús. Él es el único que puede dar vida. Pero la gente se pregunta, pero ¿y quién es ese Jesús que puede dar vida? ¿Quién es Él? Le pregunté a un judío, ¿quién es Jesús? Y me dijo, es un personaje histórico, un buen hombre. Le pregunté a un musulmán, ¿quién es Jesús? Y me dijo, es un profeta. Le pregunté a un cristiano, ¿quién es Jesús? Y me dijo, Jesús es el Salvador del mundo. La pregunta, ¿quién es Jesús? Es de vital importancia. Porque si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Eso no tiene mucho valor. Porque sin Jesús, tú no tienes valor. Pero con Jesús sí tienes valor. Cuando yo vivía sin Cristo, no tenía ningún valor, no valía para nada. Pero el Señor Jesucristo dio valor a mi vida, me dio identidad. Y Cristo hizo esta pregunta a sus discípulos en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17. El Señor Jesucristo preguntó: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús? La gente está confundida en cuanto a la identidad de Jesús. En el tiempo del Señor Jesucristo, la gente estaba confundida. No sabían quién era Jesús. Sabían que él era un carpintero, que era el hijo de José y María, que él trabajaba en la carpintería cortando y pegando madera. Y sabían que él era un curandero que hacía milagros y que echaba fuera demonios y que sanaba enfermos. Pero estaban completamente confundidos en cuanto a la identidad de Jesús. Y hasta que una persona no comprende verdaderamente quién es Jesús, esa persona simplemente no podrá saber quién es Él.
¿Quién soy yo? Mi identidad. Yo no tengo identidad sin Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Por qué hay tanta confusión? Mis amados, en el mundo en el cual nosotros vivimos, tenemos una crisis de identidad. Hay identidad en los hogares. Y no se sabe hoy día en el hogar quién es la cabeza del hogar. No se sabe quién dirige el hogar. Ahora mismo, ustedes se acuerdan que en el pasado, en la sociedad tradicional, se espera que el hombre, el padre de familia, sea el que trae el pan. Se va afuera, trae el pan y la madre queda, la señora queda en la casa y cuida a los niños y atiende los asuntos del hogar. Pero ahora en la sociedad moderna, tanto la esposa, tanto el esposo como la esposa, van afuera a trabajar y buscan el pan. Y la pobre mujer no solamente trae el pan, sino que también trae la leche y trae el queso. Y encima de eso se espera que ella también atienda a los niños y cocine y haga la compra y pase el vacuum cleaner o la escoba. Y hay una confusión de roles porque el hombre no está acostumbrado a eso y no sabe cómo pasar un vacuum cleaner. Y a veces se hace que no sabe. Y hay confusión de roles. También hay confusión en el sexo. Y hoy día la gente no sabe si son heterosexuales o bisexuales o homosexuales o transexuales o asexuales o qué son. Y por eso constantemente la gente está saliendo del closet. Y se hace una gran celebración. Fulanito de tal salió del closet. Confusión. Confusión, crisis de identidad. Lamentablemente también en las iglesias hay crisis de identidad. Porque mucha gente piensa que solamente con tener una religión ya todo está arreglado. Y alguno de ustedes posiblemente habrá pensado, bueno, ¿para qué vengo a estas reuniones? ¿O para qué estoy mirando en la televisión, en la pantalla, en el grupo pequeño, en la iglesia? ¿Para qué? Allí me van a hablar de religión. Quiero decirte, mi querido amigo que me escuchas, que en este lugar no te vamos a hablar de religión, sino de relación. De la relación con la persona más importante en el mundo entero, que se llama el Señor Jesucristo. Porque si tu relación con Cristo está bien, entonces tendrás una buena relación con tu esposa y con tu esposo y con tus padres y con tus hijos y aún con tus suegros. Tendrás una buena relación cuando tu relación con Cristo Jesús es buena. Así que nosotros te vamos a hablar aquí acerca de relación. Pero saben que hay mucha gente que piensa que conoce a Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Esa es una pregunta muy importante. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna depende de conocer al Señor Jesucristo. Y mucha gente, así como yo, piensa que con la religión basta. Y hay muchos que son solamente religiosos, pero no conocen verdaderamente a Cristo Jesús. No tienen una relación íntima con ese Jesús que es el único que puede darte vida y es el único que puede darte identidad. Y yo te pregunto en esta noche, ¿deseas tú conocer a Jesús?
¿Deseas esa relación íntima con Él? ¿Deseas decirle al Señor Jesús, Señor, yo conozco de religión, pero no te conozco a ti? Y yo quiero conocerte. Sí, porque si tú eres como yo, posiblemente te habrá pasado lo que a mí me ha pasado. Que yo quería un Cristo que estaba pegado en la pared. O el Cristo en una estatua de yeso. O el Cristo colgado en un crucifijo. O el Cristo en un cuadro. O el Cristo como un bebé que no me puede mandar a hacer nada. ¿Conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos empiezan a compararlo al Señor Jesucristo con varios de los mejores, de los más grandes, de los más destacados profetas. Bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Elías o alguno de los otros grandes profetas. Y quisieron compararlo al Señor Jesucristo con un gran profeta, pero el Señor Jesucristo no se lo puede comparar con ningún hombre, porque Él es el hombre más maravilloso del mundo entero. No se puede poner a Cristo al lado de otro hombre. Tú puedes comparar a Alejandro el Grande con Napoleón. Puedes comparar a Abraham Lincoln con Washington, porque son dos hombres, pero no puedes comparar a Cristo con ningún hombre, porque Él es único. Él es el Salvador del mundo. Él es el poderoso Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Confusión. Mucha confusión. Entonces Jesús hace algo muy importante. Y Él hace una segunda pregunta. Y dice, ¿quién dicen ustedes, mis discípulos, ustedes que están conmigo, ustedes que me han visto hacer milagros, ustedes que han estado conmigo por más de 3 años, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Inmediatamente sale Pedro y levanta la mano. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración más tremenda! Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el libertador, tú eres el que dicen las profecías que debía venir para darnos libertad, para liberarnos del yugo opresivo, del mal y del pecado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo puso a Cristo allá, sentado en el trono de Dios. Tú eres el Cristo. Yo te pregunto en esta noche, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese Jesús para ti? Mis padres se divorciaron cuando yo era jovencito, cuando era un niño. Y mi padre decidió viajar hacia los Estados Unidos con una nueva esposa. Y llegamos a la ciudad de Nueva York. Y yo no estaba muy contento con mi padre, porque me había sacado de una hermosa isla, que no era la isla del encanto, pero era una isla, o es una isla encantadora. Una isla a la cual llamamos Quisqueya la Bella. Y yo, al llegar allí a la ciudad de Nueva York, a Manhattan, a la calle 96, allí en el mismo centro, en el mismo corazón de la ciudad de Nueva York, llegué a esas calles frías, ventosas. Y perdido, completamente perdido, tratando de buscar identidad.
tratando de conseguir identidad. Y en esta ciudad, así me encontró el Señor Jesús. Escuchen, escúchame bien. Cuando yo salí de la ciudad de Nueva York, yo vivía en un lugar donde me encantaba comer mangos, una de mis frutas favoritas, mangos. Y allí en la isla hay mangos de diferentes clases, pequeños, medianos, grandes, todo tipo de mango. It's fine, I think it's fine, it's fine, it's fine, thank you. Todo tipo de mango. Y no hay nada más sabroso que comerse un mango dulce debajo de una mata de coco. Y después subirse a la mata de coco, bajar un coco y tomarse el agua del coco. Y yo me acuerdo que yo me comía el mango y tiraba la semilla en el patio de mi casa. Y en ese patio allí nacía una mata de mango. Ahora llego a Nueva York y me como un mango en uno de esos edificios y trato de tirar la semilla, pero no la puedo tirar porque le puedo pegar a alguien en la cabeza. Y yo tenía una confusión de identidad, tremenda confusión. Y así que me uní a las pandillas tratando de encontrar identidad. Y me dediqué al baile tratando de encontrar identidad. Y me dediqué a la bebida tratando de encontrar vida. Y me dediqué a las fiestas y al baile y a las drogas y a cuantas cosas usted puede imaginarse tratando de encontrar vida e identidad. Hasta que un día Jesús me encontró. You can leave that one there, the ugly one. Así me encontró el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Les presento, ¿dónde está? Allí no está. Aquí los técnicos me están jugando, me están haciendo unos triques aquí que yo no entiendo. Pero ya ustedes vieron la foto. Ya la vieron la foto. Así me encontró Jesús. Y Él me dio identidad y me dio vida. Él me dio identidad y me dio vida. ¿Saben que yo pensaba que yo conocía a Jesús porque yo me crié en la iglesia? Es más, yo fui a un monaguillo en la iglesia. Y yo tenía mi religión y defendía mi religión y vivía por mi religión y que nadie me mencionara mi religión. Y yo era muy buen religioso, pero no conocía a Jesús. Y hay muchas personas que son muy buenos religiosos, pero no conocen a Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Isabel estaba casada por ya más de 12 años y ella vivía feliz, contenta, tenía un buen esposo, tenía dos hijos y ella no se imaginaba que su vida fuese a destruirse de esta manera. Ella sentía que su esposo la amaba. Por 12 años había estado con él, comiendo con él, durmiendo con él, viviendo con él. Ella pensaba que lo conocía. ¿Saben ustedes que
los expertos han descubierto que los esposos no se conocen tanto como a veces piensan que se conocen. Han descubierto que hay esposos que no saben de qué color su esposa tiene los ojos. Cuando llegues a la casa, mírale los ojos a tu esposo o a tu esposa para que te asegures de qué color lo tiene. Isabel pensaba que ella conocía a su esposo porque había vivido muchos años con él. Sin embargo, ella no lo conocía. Y no estaba preparada para la noticia que iba a recibir. Y la noticia que ella recibió la embargó en una pena tal que ella decidió quitarse la vida, decidió suicidarse. No podía comprender, no podía aguantar, no podía entender cómo este hombre que ella amaba por tantos años y que ahora ella había descubierto que estaba viviendo una vida doble. Andrés, su esposo, la amaba. Él la quería. Con ella había tenido dos hijos. Pero él estaba viviendo una vida doble. Y apenas Isabel se da cuenta del problema, y su mundo se vino abajo. Se le cayó el mundo. Cuando descubrió que Andrés, su esposo, la estaba engañando. Y no la estaba engañando con otra mujer, sino que la estaba engañando con otro hombre. Pero yo pensaba que lo conocía. 12 años. Y no sabía que estaba viviendo con un hombre que era homosexual. Y ella ya no podía aguantar, estaba lista para suicidarse. Pero de repente tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús cambió su vida. Jesús transformó su vida, le dio vida y le dio identidad. Y ahora ella dice: yo me caso con Jesús, porque Él es el único hombre que no me dejará ni por otra ni por otro. ¿Conoces a Jesús? ¿O solamente has oído hablar de Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿O solamente vives una religión? ¿Conoces a Jesús? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Yo quiero introducirte al Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco fue aquel que me dio vida y me dio identidad. El Jesús que yo conozco fue quien me encontró en las calles de Nueva York. El Jesús que yo conozco es mi amigo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Pero también le llaman Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías le llama Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Él nació en Belén de Judea, una aldea recóndita, hijo de una mujer rústica. Y se crió en Nazaret, otra aldea igualmente desconocida, y trabajó como carpintero hasta cumplir los 30 años. Y luego por 3 años más fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro,
no ocupó un cargo oficial, no asistió a ninguna universidad, no era dueño de su propia casa, no se alejó ni 300 kilómetros del lugar donde había nacido, no visitó ninguna ciudad grande, no hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza, no tuvo más credenciales que sí mismo, nada tuvo que ver con este mundo sino el poder desnudo de su divina humanidad. Siendo aún joven, la opinión popular se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Uno de ellos le negó. Fue entregado a sus enemigos y sometido a un simulacro de juicio. Fue clavado en una cruz en medio de dos ladrones. Y sus verdugos echaron suerte sobre lo único que poseía: una túnica. Ya muerto, fue bajado de la cruz y gracias a la compasión de un amigo fue sepultado en una tumba prestada. 20 siglos han pasado y hoy día este hombre, Jesús de Nazaret, es el eje y centro de la raza humana y el caudillo de las huestes del progreso. Es una afirmación parca decir que de todos los ejércitos que jamás hayan marchado, de todas las flotas que jamás se hayan construido, de todos los parlamentos que jamás se hayan reunido y de todos los reyes que jamás hayan reinado, todos juntos no han impactado tan poderosamente la vida del hombre sobre la tierra como lo ha hecho Jesús de Nazaret. Él es mi amigo y Él es el secreto de la vida, el secreto de la vida buena, el secreto de la vida abundante, el secreto de la vida feliz, el secreto de la vida eterna. Él es el secreto de tu vida. ¿Por qué andas hambriento cuando Él es el pan de vida? ¿Por qué andas con sed cuando Él es el agua de la vida? ¿Por qué andas perdido cuando Él dice yo soy el camino? ¿Por qué andas engañado cuando Él dice yo soy la verdad? ¿Por qué te sientes solo cuando Él es el buen pastor, la vid verdadera? ¿Por qué estás enfermo y a punto de morir cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esperanza encontró Jesús. Ustedes vieron ya el video. Esperanza se apartó de Jesús después de haberlo conocido, tratando de encontrar vida, tratando de encontrar identidad. Pero se dio cuenta que no hay ni vida ni identidad sin el Señor Jesucristo. Y así que ella decidió venderlo todo, separarse de todo lo que le apartaba de Jesús, y dijo: yo entrego mi vida, entrego mi corazón a ese Jesús que murió por mí y Él es mi amigo. Y ahora, querida Esperanza, porque tú amas al Señor Jesucristo y has decidido entregarle tu vida a Él, el pastor Harold, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora Esperanza, Esperanza está llena de esperanza. Y yo te pregunto a ti, en esta hora, ¿quieres tú también decirle al Señor Jesús, yo quiero que tú me des la vida, yo quiero que me des esperanza, yo quiero, Señor, conocerte, quiero tener una relación íntima contigo? ¿Quieres decirle eso a Jesús? ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor Jesucristo? Todos aquellos que le quieran decir a Jesús en esta hora. Posiblemente ustedes vienen aquí por primera vez a este lugar y pensaron que aquí íbamos a venir a hablarles de religión. Yo te estoy hablando acerca de relación con Jesús. Tú le quieres decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero conocerte más, quiero conocerte mejor. Yo te quiero invitar para que vengas aquí al frente, quiero tener una oración contigo.
ven aquí, ven, donde quiera que estés, en este lado, en este lado, en este lado, aquí, ven al frente aquí. Yo quiero tener una oración especial por todos aquellos que en esta noche quieren decirle al Señor Jesucristo: aquí estoy, Señor, yo quiero conocerte, quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida. Pasa, no tengas temor, pasa aquí. Mira, aquí hay un joven. Dios te bendiga, querido joven, Dios te bendiga. Jessica va a pasar y ella va a cantar, pero antes de que ella cante, quiero invitarte para que vengas. Ven, acércate, ven, ven aquí, acércate. Gloria a Dios, ven, ven, acércate, acércate a Jesús. Dale tu corazón a Él, dale tu vida, ven, dale tu corazón. Dile: Jesús, aquí yo estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, aquí yo estoy, Señor. Hoy es una noche de victoria, Dios es poderoso. Si tú estás mirando en la televisión, en el satélite, en el grupo pequeño, en la iglesia, yo te quiero invitar para que tú también te pongas en pie y le digas al Señor Jesús: yo estoy aquí, Señor, también yo quiero vida. Yo quiero vida feliz, yo quiero vida abundante, yo quiero vida eterna y yo quiero que me des identidad. Ponte en pie donde quiera que estés, y el pastor o el amigo que te trajo al grupo pequeño, a la iglesia, él te va a ayudar a conocer mejor al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire qué lindo grupo hay aquí. Mire qué lindo grupo. Alguien más, pasen. Mientras Jessica canta, yo te voy a invitar para que tú te acerques aquí. No tengas temor, estamos en familia, somos una familia. Pasa aquí al frente y dile a Jesús: aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero conocerte. Yo voy a estar orando por ustedes mientras Jessica canta. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho al esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies no paran de sangrar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Sí, hay sanidad. Amén. Qué lindo grupo de personas tenemos aquí al frente.
¿Cuántos de ustedes que están aquí quieren acompañar a este grupo? Ven, no te detengas, ven, entrégale tu vida a Jesús. ¿Cuántos más? ¿Quién más quiere venir aquí y decirle al Señor Jesús, aquí yo estoy? Allá en el satélite, aquellos que están mirando por satélite, por la televisión, párate, entrégale tu vida a Jesús. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere pasar? ¿Alguien más? Yo voy a orar por este grupo que está aquí al frente. Les voy a pedir que nos coloquemos en pie para tener una oración por ellos y también por todos aquellos que están mirando en la televisión. Querido Dios que estás en el cielo, en esta hora, Señor, quiero pedirte una bendición muy especial por este grupo de personas que está aquí. Que tú les bendigas grandemente. Por aquellos que están mirando en el satélite, en la televisión, en las iglesias, en los grupos pequeños, yo te pido, allí donde ellos están, Señor, que tu mano poderosa los alcance. Que tú les toques, Señor, y les traigas sanidad. Que tú les des identidad y que les ayudes, Señor, para que puedan servirte de corazón. Bendice a esta linda familia, a todos los que están aquí en este lugar. Permite que podamos ser todos llenos de tu gozo y de tu paz y que podamos tener la vida abundante que tú nos ofreces. En el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Yo quiero felicitarles a ustedes. Pueden tomar asiento los demás, pero quiero felicitarles a todos ustedes. Quédense un momentito aquí porque queremos saludarles. Hay unas personas que van a venir aquí para saludarles y para felicitarles por esta decisión tan linda que ustedes han tomado. Que Dios les bendiga y que puedan mantenerse fieles y firmes, conociendo al Señor Jesús y haciendo su voluntad. Que Dios les ayude para que ustedes puedan crecer cada día, puedan crecer en la gracia y el poder del Señor Jesús.